Jornada redonda para nuestros representantes en la Liga EVA. Tanto el Básquet Azuqueca como el Guadalajara Básquet vencieron en sus respectivos compromisos. Los azudenses supieron sufrir ante el Estudiantes. Con muchos compañeros tocados físicamente, Jorge Tejera se echó el equipo a la espalda. Sus 34 puntos, 10 de rebotes y 47 de valoración fueron el pilar sobre el que se construyó la victoria rojinegra. Un triunfo que estuvo en el alambre hasta el final, ya que el filial del Estudiantes vendió cara a su piel, pero tuvo que ceder 73-78. También fue sufrida la victoria del Guadalajara Basket en la pista del Liceo Francés. Los de Pepe Peinado vieron cómo los locales igualaban en el último cuarto una cita que parecía tener color visitante. Sin embargo, el Guadalajara Basket no se arredró y con dos triples se llevó el partido, 66-70. Tras estas victorias, el Básquet Azuqueca se consolida en la zona noble de la tabla, mientras que el Guadalajara Basket estrena su casillero de triunfos. La próxima semana los azudenses recibirán al Real Madrid, mientras que los capitalinos harán lo propio con el Gran Canaria.